Recomiendo en Don López. Estamos aquí con, bueno, con un hombre que arrasó con sus votos en su comuna, en Sauce Viejo. Estamos en Don López, que precisamente presenta, como veían ustedes, sus exquisiteces para este 25 de mayo. El locro, con empanada de carne dulce cortada a cuchillo, pastelitos dulces, parrilla completa, delicatessen, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes, Don López, el remozado Don López, ahora en General López, como siempre, y Primero de Mayo. Primero de Mayo y General López, la esquina tradicional de Don López, el nuevo Don López ahora. Con Pedrito Uriambre estamos, un hombre que está realmente muy contento por el resultado de las PASO, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien acá andamos. Muy buena elección. Muy buena elección, la verdad, muy contento, muy agradecido también. Y agradecerle a la gente, me parece que en esta elección nos fue muy bien y bueno, creo que la gente entendió, vio lo que nosotros habíamos hecho en la gestión anterior y bueno, hoy nos demostró con su voto el domingo pasado. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos por los votos de la gente. Y bueno, lo importante de esto, que dimos un paso muy importante para lo que va a ser el 14 de junio, ¿no es cierto? Más allá de lo que significa, bueno, el hecho de estar en el Partido Justicialista, me decís que mucha gente te votó por lo que llevaste a cabo durante la gestión anterior. ¿Qué crees que vio la gente durante esta gestión? Yo creo que vio todo. Nosotros, fue un error nuestro por ahí no mostrar tantas cosas que habíamos gestionado a nivel nacional. Y creo que vio las obras que nosotros habíamos dejado, que proyectos que habíamos presentado de distintas cosas, en salud, de agua potable, de todo lo que es oficina de empleo para tratar de tener curso de capacitación para incorporar gente en el parque industrial, de aula, taller para hacer los cursos de capacitación en distintos barrios. Y bueno, como te dije, en salud, que también presentamos un proyecto que hoy no está terminado, que es de Nación. Y otro proyecto que tenemos, que dejamos también y no está terminado, que fue de dos consultorios en la zona norte del barrio San Cayetano. Y la gente entendió que nosotros habíamos hecho las cosas bien y bueno, por eso creo que hoy los votos se dio reflejado en la elección en las primarias nacionales. ¿Crees vos, esto lo contestás si querés, que hubo además algún voto, no quiero ponerle el término, pero se utiliza el término voto castigo al actual, digamos, el hecho de no haber reportado la actual gestión? Yo creo que sí por las cosas que uno se entera y bueno, por cómo se maneja también él. Eso, él tiene que tener una autocrítica y tratar de ver qué es lo que hizo mal. Me parece que la gente, también hay que tratar de no jugar con la gente, de tratar de no prometer cosas que no va a cumplir, de tratar de escuchar a la gente. Nosotros lo que se está basando mucho en la campaña mía, en tratar de hablar con el vecino, de ver las necesidades, ver los problemas que hay en distintos barrios. Y creo que eso para nosotros fue muy bueno porque entendió que la gente también quiere participar y nosotros le estamos dando ese espacio. Así que él seguro que tiene una autocrítica bastante importante después de las elecciones, que hay 400 votos de diferencia, que la verdad que es bastante importante. Cuando decís que la gente quiere participar, ¿a qué te referís? En todo sentido, quiere participar en los proyectos, quiere participar, ser parte de un gobierno, de ver cómo puede mejorar los barrios. Acá hay que escuchar a todos, me parece que a un profesional, a un pescador, a un señor que es del barrio de que tiene una idea, de que puede nosotros podemos trabajar en conjunto. Que ellos también sean parte, que los pensamientos, la idea de ellos puedan ser escuchados y también tener en cuenta. Estamos seguros que no se va a revertir el resultado de las elecciones, porque prácticamente podríamos decir que sos el candidato más votado, por lo tanto, de aquí a diciembre ya me imagino que estarás trabajando, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Como te digo, se ha formado un grupo muy bueno, un grupo que nosotros veníamos trabajando hace rato, más la incorporación de gente nueva y profesionales en distintas áreas. Vamos a tener gente capacitada para tratar de que nos asesore en el sentido de seguridad, seguridad vial sobre la ruta, en salud vamos a tener coordinadores, en deporte también vamos a tener un coordinador que ya estuvimos hablando, con otro proyecto para que sea en deporte algo integral, viste, que sea tu cultura, deporte, todo, un poco de todo para tratar de que cada barrio tenga sus cosas, que pueda seguir trabajando y hacer las cosas bien. Me parece que acá nosotros debemos seguir trabajando, hablar con los vecinos, escuchar mucho, como te dije anteriormente, y después, bueno, seguir solucionando los problemas, porque hay muchas cosas que hoy la gente está necesitando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son qué, las prioridades del, digamos, si la gente está necesitando? Yo creo que primero y principal es el tema de seguridad. Sí. Eso nosotros vamos a tratar de ver cómo podemos darle seguridad a la gente. En Sauce Viejo ha crecido muchísimo. Hoy ha crecido también en gente viviendo en Sauce Viejo y tenemos que tratar de... Lo primero que es tratar de ver cómo podemos mejorar que la comuna también sea parte de la seguridad, no que sea solo de la provincia. Nosotros ahí tenemos un radio comando, tenemos la comisaría y tenemos que ver cómo la comuna puede acompañar para tratar de que la gente de Sauce Viejo tenga más seguridad, ¿no es cierto? Hay muchas, aparte de la seguridad, hay muchas prioridades que te preocupan y que te ocuparán de aquí en más. Sí, seguro que sí, el tema de la necesidad de la gente, hay muchas cosas que están pasando hoy que la verdad que de parte de la comuna el Estado no está y es preocupante porque hay zonas norte que verdaderamente necesitan hasta un litro de leche y hoy la comuna no responde, está respondiendo ahora porque hay elecciones. Me parece que eso lo tenemos que tener durante todo el año y tratar de trabajar con los vecinos, tratar de que ellos estén siempre mejor, tratar de que también ellos se den cuenta que pueden en su vida personal mejorar y no también darle y no recibir nada de ellos. Me parece que nosotros tenemos que ser un poco inteligentes y tratar de que la gente también vea que puede estar mejor y pueda salir adelante con sus propios medios, ¿sí? ¿De qué manera crees vos que vas a lograr ese tipo de que la gente se maneje por sus propios medios? Un sistema de... Sí, nosotros ahí también, como te digo, trabajando con distintas áreas, vamos a tener también... Persona a persona, vamos a tener gente capacitada en lo que es social, una coordinadora que esté a cargo con asistentes sociales para que vean la realidad de qué es lo que está pasando en los barrios y bueno, y tratar de seguir un seguimiento en todo sentido, lo que es salud, tener también la gente que necesite, todo lo que es gestión y tratar de ayudarle a la gente. Pero también así tener ayudar para que, como yo te decía, los puestos de trabajo, hay mucha gente que necesita trabajo, también trabajar en el sentido de con los empresarios del parque industrial, incorporar en el parque industrial, hacer como estos cursos que teníamos para capacitarlo y poder incorporar el parque industrial. Y la gente del parque nos van a escuchar porque vamos a tener que tener una reunión con ellos y decir, bueno, cómo podemos que Sauce siga creciendo, que la gente de Sauce tenga trabajo y que no la gente de acá o de Santa Fe o de Santo Tomé vayan a trabajar a Sauce Viejo. Nosotros teniendo un parque industrial con mucha empresa, me parece que es importante que la gente de Sauce Viejo se incorpore en el parque industrial de Sauce Viejo, ¿no? Otra de las cuestiones que seguramente se preocupan es lo del aeropuerto, ¿no? Sí, seguro. Estuvimos hablando con el director del aeropuerto, Giovadoni. Me parece que hicimos una reunión muy importante, muy positiva, en el sentido de que la comuna tiene que estar presente, tiene que hablar con ellos, nos dieron una idea de cómo laburar en turismo. Yo por lo menos estoy muy contento porque nos recibieron, como así como el director del aeropuerto, la comisión del parque industrial también. Tuvimos reuniones, cómo podemos seguir mejorando, qué pueden aportar ellos de los dos lados y la comuna estar presente, que eso en la gestión anterior no hubo. Y bueno, y esa cosa hay que seguir mejorando, tener autocrítica y tratar de trabajar con ellos, que ellos son, creo que, algo importante en Sauce Viejo, como el aeropuerto y como el parque industrial, ¿sí? ¿Con las vecinales también has tenido ya reuniones? Sí, tuvimos con distintos presidentes de las vecinales. Bueno, siempre hay problemas
de distintos barrios de distintas características, entonces nosotros tenemos que tratar de mejorar eso, de hablar con los vecinos, que ellos son los que están viviendo ahí, y bueno, siempre es la idea mejorar, siempre tratar de hacer las cosas bien, como en toda mi gestión fue, de tratar de ser transparente, con humildad, ir a hablar, y acá no hay que va a mandar el presidente comunal, acá tenemos que tratar de trabajar en conjunto, el equipo mío con los vecinos del barrio, y siempre tratar de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Nos quedan unos minutos y ahí la gente nos está viendo en esa cámara. Sí, ahí. Me gustaría que hablaras con ellos y así como cuando hablas con tus vecinos, le dijeras por qué hay que votar a Pedrito Uliambre otra vez. Sí, no, yo primero agradecerlo, me parece que en la elección, las primarias fueron muy buenas. Y agradecerlo por el apoyo. Somos el único gobierno que tenemos un proyecto claro, que sabemos a dónde apuntamos, que tuvimos 3 años de experiencia muy buena con errores también, que nosotros lo estamos corrigiendo. Seguro que en esta gestión, si estamos de vuelta, nos vamos a volver a equivocar, pero que sea lo menos posible. Y bueno, pedirle el último paso que nos falta, de tratar que nos apoye, que lean los proyectos nuestros, que pregunten a la gente que es de Santa Fe o de Santo Tomé, que pregunte cómo es la realidad de Sauce Viejo. Y bueno, y eso me parece que va a ser muy importante para ellos, para que vean y después el 14 de junio nos vuelvan a votar. No sé, así que yo lo agradezco. ¿Te sentís presidente comunal ya, no? Sí. Está muy bien, me parece que estoy bien, no presidente comunal, pero yo siempre trabajo para lograr el objetivo y creo que estamos a un paso y bueno, vamos a dar todo para tratar que vuelva a ser presidente comunal. ¿Sí? Bueno, Pedro, es un placer como siempre charlar contigo. Espero que las cosas vayan como las tenés planificadas, como las tienen planificadas y como tantos votos que te apoyan, ¿no? Sí, seguro. Tantos vecinos que te han apoyado. Sí, la verdad te agradezco a vos como siempre. Siempre que vengo me siento muy bien y bueno, agradecido por esta oportunidad de que la gente nos pueda escuchar y ver y tratar de sacar sus conclusiones, ¿sí? Recomiendo aquí en el nuevo Don López, en el remozado Don López, recordando las exquisiteces para el 25 de mayo, ya saben, una porción muy abundante de locro, con empanadas de carne dulce cortadas al cuchillo, de pastelitos dulces de membrillo o batata, especiales a las brasas, parrilla completa, delicatessen de pollo, pescado a las brasas, en fin. Además, una noticia, los lunes, martes y miércoles, el liso a 6 pesos. Cosas que tienen que ver con Don López. Bueno, gracias, Pedrito. No, gracias a usted. Los recomiendo.